El Café Mundial es una iniciativa que llevamos ya como 5 meses, es un día al mes, y queríamos recuperar un poco la idea de la tertulia, ¿no? Tertuliar un poco sobre temas de geopolítica, de situaciones mundiales, más o menos calientes, más o menos que están en este momento en el debate. Emma, el teléfono aquí, por favor, ¿le puedes? Es que se escucha un montón. La idea es siempre invitar como alguien del terreno en los diferentes aspectos que hemos tocado hasta ahora. Pues hemos estado en Chile, hemos estado en Estados Unidos, hemos estado con diferentes momentos. Hoy nos parecía importante hablar del tema de la frontera Colombia-Venezuela. El tema Venezuela siempre da un poco de pánico programarlo, porque como es un espacio de trincheras, ¿no? En todos los sentidos, es como la política española, pues el tema venezolano es una trinchera, ¿no? Parece que está a favor o en contra sin matices. Y nos parece interesante pedirle que participara hoy a alguien que tiene matices. Jesús Flores, que con quien vamos a contactar, es un defensor de derechos humanos histórico en Colombia, muy reconocido en el país. Es además decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali. Y justo estuvo el fin de semana en Cúcuta, el fin de semana famoso, el día 23 de febrero, no sé si lo tenéis claro, pero el autoproclamado presidente Juan Guaidó, apoyado por algunos países, decidió que era el día de la entrada de la llamada ayuda humanitaria. Y eso supuso un conflicto importante en un punto muy concreto de la frontera colombo-venezolana. Hay que aclarar que la frontera colombo-venezolana es gigante, son miles de kilómetros, pero todo se concentró estratégicamente en un punto cerca de Cúcuta, que es una de las ciudades fronterizas de Colombia con Venezuela, y allí estuvo él, y lo que le hemos pedido un poquito es que nos cuente su percepción y también que nos dé un poquito de contexto. Es alguien que conoce muy bien todo el país, que conoce también muy bien las relaciones históricas colombo-venezolanas y el momento que vive Colombia también con él. Con la presidencia de Iván Duque, que cuando ganó las elecciones, su primer viaje al día siguiente fue a Washington, a Estados Unidos, y no habló de Colombia, sino que habló de Venezuela. Fue muy interesante, ¿no? Colombia no estaba en la agenda. Entonces, bueno, contactamos con él. Él tiene como media horita nomás, porque pues decano de una universidad y está trabajando, nos ha abierto el hueco. Yo le he dicho que nos cuente un poquito, tendremos espacio para un par de preguntas y luego la idea es que podamos conversar entre nosotras un poco lo que nos parezca adecuado. Vamos a ver. Queremos que no haya los fallos de directo, la emoción de... Sí, todos los cafés mundiales han fallado. Sí, nada, pero está bien. Hola, Chucho, ¿nos escuchas? Perfectamente. Bien, espérate un momento que regulemos tu voz. Lo tienes ahí, un poquito ahí quizá, ¿no? ¿Tú nos ves? Sí, yo veo a veces borroso, a veces claro, pero bien. Es que somos gente borrosa, no te preocupes, ¿eh? Bueno, ya hemos hecho una pequeña introducción, Chucho, sobre un poquito el tema y sobre quién eres tú. Y les contaba que tú has estado el fin de semana, el famoso día 23 de febrero y demás en Cúcuta, y que, bueno, conoces de sobra el contexto y la realidad en esa frontera y las relaciones entre Colombia y Venezuela. Entonces, bueno, invitarte a que nos cuentes un poco y a partir de ahí ya vemos con el tiempo que disponemos si nos da tiempo a hacerte alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches allí. Y de nuevo, pues, agradecer la para poder compartir esta reflexión. Y también agradecer el interés que tienen ustedes por el tema de esta problemática aquí en Colombia y en Venezuela. Como decía Paco, que la semana pasada estuve en una frontera con mi compañera Jennifer, haciendo una observaduría, tampoco era que íbamos haciendo algo. Chucho, perdona que te interrumpa un momento. Algo está moviendo que suena muchísimo. No sé si hay algo al lado del micrófono o no. Bueno, voy a mirar. Vale, ahora bien. Sí, ustedes decían que sí, efectivamente el fin de semana pasado tuvimos la oportunidad de estar allí en la frontera y realmente pues pudimos constatar que lo que manifestaban o transmitían los medios masivos de información en directo sobre los hechos de la frontera pues contrastaban bastante con lo que también se podía observar, por lo menos en lo que estábamos nosotros allí presentes, que era el puente Simón Bolívar, que es la principal frontera, o el principal paso fronterizo de Colombia
y Venezuela, en ese lugar hay que entender que la frontera colombiana y venezolana es muy grande, tiene alrededor de 1000 kilómetros, un poco más, y obviamente muchos pasos no formales de esa frontera, pero este es el paso, el puente Simón Bolívar en Cúcuta, digamos más histórico y de mayor afluencia del público continuamente. En este orden de ideas, pues quisiera como afirmar que la situación de esa frontera tan grande y tan compleja con Venezuela, pues siempre ha sido, digamos, como de doble dirección. De una parte, en la población, como en la inmensa mayoría de las fronteras de acá del continente, hay mucha cercanía entre la población colombiana y la población venezolana, se comparten muchas cosas, fundamentalmente porque se comparte familia, porque Colombia ha sido un país que ha migrado durante muchos años continuamente hacia Venezuela, y se calcula que hay alrededor de por lo menos 4 millones de personas venezuelas colombianas o de origen colombiano, y porque además pues las relaciones comerciales han sido bastante fluidas a lo largo de la historia entre Colombia y Venezuela. Entonces es una frontera bastante activa, de bastante cercanía y de mutua necesidad. Pero por otro lado, al mismo tiempo es una situación fronteriza que en el contexto de situación conflictiva que vive Colombia, el conflicto armado interno, que aún no hemos podido transformar, menos aún entre paréntesis, cuanto ayer en el Consejo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, y el representante de Colombia dice que en Colombia no hay conflicto armado interno y que niega esa existencia, pero cierro ese paréntesis. En medio de esa situación conflictiva de Colombia, pues las fronteras, todas las fronteras que tiene Colombia con Brasil, con Ecuador, con Perú, con Panamá y obviamente con Venezuela, pues han tenido mayor o menor intensidad de impacto en ella sobre el conflicto armado, y además el otro cáncer o problema complejo que tiene el país, que es el tema de del narcotráfico y la producción de cultivos de uso ilícito. Entonces ha hecho que todas esas fronteras se hayan complejizado desde el punto de vista de la ilegalidad, de la inseguridad, y eso hace que en particular lo que es la zona allí de Cúcuta, es decir, el departamento del norte de Santander, que limita con el estado de Táchira, pues particularmente esa región pues ha sido muy conflictiva, porque allí, en todo el norte de ese departamento norte de Santander, es donde una de las expresiones del conflicto ha estado también muy agudo en Colombia, tanto cuando estaban antes las FARC como con la continuación del ELN. Entonces digamos que es una frontera que marca esas dos cosas, pero además hay que tener en cuenta que esa frontera también ha estado históricamente vinculada con el contrabando. Venezuela siempre importó productos industrializados a unos precios bastante económicos de tiempo atrás, y ciertos productos para los colombianos siempre ha sido muy fácil de adquirirlos en Venezuela y viceversa. Lo que ha sido la producción alimentaria, todo lo que es productos de abastecimiento básico de alimentos, pues los venezolanos históricamente habían venido a Colombia a abastecerse de ellos porque les salía mucho más económico, dado que era muy ventajoso el cambio del bolívar con relación al peso colombiano. Hoy en día se han invertido los roles porque el peso colombiano vale más que el bolívar, y por lo tanto es una frontera que en los últimos años, particularmente en los últimos 5 años, les podría decir, ha estado muy afectada por lo que los venezolanos llaman bachaqueros, es decir, aquellos colombianos y colombianas que pasan la frontera, compran productos venezolanos muy baratos, sobre todo en temas de alimentos y medicamentos, y los traen a Colombia para venderlos a un mayor precio. Eso hizo que, en parte, no, eso no lo explica todo, pero sí en parte contribuyó a ese desabastecimiento que se fue agrandando en Venezuela. Entonces, digamos que ese es como el marco genérico, y en esa misma dinámica de contrabando hay un producto
digamos, que estructura el contrabando en esa frontera, y es el petróleo o la gasolina. Porque Venezuela históricamente ha tenido el precio de la gasolina muy, muy barato, prácticamente comparado con el precio que hay en Colombia o en otros países de la región, prácticamente regalado en el acceso al consumo de la gasolina, el consumo diario. Y por lo tanto, muchos venezolanos también y colombianos adquirieron esa práctica de ir a conseguir de manera ilegal, bueno, legal en Venezuela, la compra de esa gasolina y traerla de manera ilegal a Colombia. Entonces, una manera también de sustento, no de grandes cadenas mafiosas, sino de las familias, de mucha cotidianidad de Venezuela, de gasolina de contrabando, que popularmente en Colombia, allá en Cúcuta particularmente, lo llaman pimpinero, porque este pimpina es el nombre que se le da a la vasija donde se echa la gasolina, entonces por eso se le llama pimpinero. Dicho todo esto, pues la crisis que se ha dado en el presente con el gobierno actual del señor Maduro, el heredero del gobierno del señor Chávez, pues ha puesto en evidencia cada vez más una situación bastante preocupante, y que en ese contexto pues ha tensionado también unas visiones y unas formas de concebir la política en el continente. Y por eso es muy significativo el que en este momento crítico económico de Venezuela, agudizado fundamentalmente en los últimos tiempos por el bloqueo económico de Estados Unidos y de algunos países de Europa a esta economía, más las situaciones complejas que también tiene esa economía interna, porque es una economía que históricamente ha dependido del petróleo y por lo tanto también ha dependido de muchas importaciones de alimentos y de productos de los otros, pues hace que tenga en sí mismo una fragilidad por depender tanto del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que significa la crisis en este momento, o por qué hay tanta, llamémoslo así, llamados de atención, preocupación y ataques abiertos al gobierno de Maduro? Pues porque desde el año 98, que asume el poder el chavismo a través del presidente Hugo Chávez, pues lo que se puso en evidencia en un país como Venezuela es que efectivamente la imagen que Venezuela tenía de ser el país rico de la región, por eso era que los colombianos migrábamos hacia Venezuela, porque evidentemente circulaba muchos productos y de también facilidad de generar trabajo, en fin, escondía otra realidad, y es que eso no era una realidad que fuera accesible para muchas personas, para muchas familias y redes comunitarias. Y lo que hace el chavismo, entre otras cosas, pues es poner en evidencia que sí hay una gran brecha social, que sí había una gran exclusión económica y social en Venezuela, y que había una gran corrupción de la parte administrativa en el manejo de todos los recursos públicos, fundamentalmente del petróleo. Y pues el tratamiento de eso me parece que es lo que no ha sido adecuado, porque evidenciarlo se hizo de una manera tal que llevó a una tensión muy, muy, muy fuerte, a una polarización muy grande, por las formas como se quiso tratar de superar esas brechas. No obstante, los beneficios que desde el gobierno chavista, tanto de Hugo Chávez como de Maduro, pudo obtener las poblaciones. Soy testigo directo en varios casos de allá de venezolanos, cuando he ido en otros momentos a visitar, incluso algunos familiares que tengo allí, de que las acciones sociales de ese gobierno o de ese régimen desde el año desde 1998 hacia acá, pues son evidentes, para mejorar viviendas en muchos momentos, para mejorar el acceso a la educación. Es decir, hay una notoria actuación de ese régimen en años anteriores. Por lo tanto, la región fue muy impactada positivamente por el chavismo, ustedes lo saben, gracias a esa acción del movimiento bolivariano venezolano, pues otros países en América Latina pudieron ver que efectivamente a través de la vía electoral y asumiendo los mismos instrumentos
que tiene establecido el sistema capitalista y llamado democrático, pues era posible acceder y buscar cambios. Y eso hizo que efectivamente en Bolivia se motivara un movimiento como tal, lo mismo que hubo en Argentina y en Ecuador, y así sucesivamente. Menos Colombia, porque en Colombia, a pesar de los cambios que hubo en el continente, por esas, finalizando los años 90 y toda la primera década del 2010, pues nosotros estábamos sumidos en una crisis humanitaria muy profunda, de la cual no hemos podido salir aún, estamos en camino, eso es verdad. Estábamos sumidos en una crisis humanitaria por la agudización del conflicto armado, un conflicto armado que también en el tiempo del señor Uribe, el presidente Uribe, entre el año 2002 y 2010, también tomó la política de decir que no había conflicto armado, pero que había una amenaza terrorista, y que por lo tanto la principal víctima era el Estado y que todos deberían unirse a él. Y eso hizo que se generara pues, una serie de acciones que profundizó la crisis. Como Colombia está en ello y su principal obstáculo para que se interpretara que podría avanzar en esto, en superar la situación después de crisis humanitaria, era que se reconociera el conflicto para poder avanzar y superarlo. Pues venimos de ello, en los últimos dos gobiernos anteriores de los Santos, de reconocer que había conflicto y de estar en un proceso de paz. Y que para poder Colombia avanzar en ese proceso de paz, era necesario tener el apoyo de dos aliados. Aliados para poder avanzar en que las insurgencias aceptaran y tuvieran confianza en una negociación, que eran Cuba por una parte y Venezuela por la otra. Sin la participación de Cuba y la participación de Venezuela, el proceso de paz con la guerrilla de las FARC hubiera sido imposible. Lo mismo que el acercamiento que se tuvo con el ELN y la apertura de la mesa que se dio durante la última etapa del gobierno Santos. Entonces, poder superar ese conflicto armado interno necesariamente tocaba contar con la alianza de Venezuela, por diferentes razones, pero la fundamental porque ayudaba en términos logísticos para que todo el desplazamiento de los insurgentes ante los lugares de negociación, como también las acciones humanitarias que allí se emprendían, se pudieran dar, pero por otro lado también por el acompañamiento político, que eso hizo que los movimientos insurgentes pues también, como ya mencioné, tuvieran confianza. Como llega este gobierno, y que desde su campaña política asumió que el proceso anterior de paz no iba a continuar como estaba previsto, sino que había que hacerle grandes ajustes, empezando por la justicia transicional, y que la mesa con el ELN no la iba a continuar, cosa que lo evidenció de muchas maneras hasta que la cierra, definitivamente, y ayer, como mencioné hace un rato, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirma de que no hay conflicto, o sea, vuelve al tema del periodo anterior de Uribe, por eso decimos en Colombia que estamos en el periodo de Uribe 3, hace que entonces el principal obstáculo para que Colombia pueda afrontar esa situación y declarar de que el combate hacia las insurgencias que aún perviven, que es la del ELN, se haga en el marco de un no conflicto, sino en el marco del terrorismo, entonces es poder tener esa base a denunciar a Venezuela como patrocinadora del terrorismo, porque acompaña y apoya al ELN en esas negociaciones, porque se le acusa de estar sirviendo de refugio a esos insurgentes, y desde esa perspectiva poder, el segundo plan entonces es unirse, alinearse con la política norteamericana de efectivamente acabar de derrumbar ese modelo que está establecido en Venezuela, que obviamente hay un sector que está en desacuerdo y que llama la llamada oposición, y que busca unas alianzas externas para que eso se dé. En ese sentido, y con esto podríamos como terminar esta primera parte, pues entiende esta actuación que ocurrió el fin de semana anterior, que hay que advertir que es el resultado de un, como decimos, alistamiento o de una preparación o de un calentamiento de la opinión pública colombiana para, así como algún sector, cuando hubo el plebiscito del 2 de octubre de 2016, manipularon las conciencias para que salieran a votar con rabia contra las FARC y se perdiera ese plebiscito, la misma estrategia la están empleando ahora
meses atrás seguidos los medios masivos de información en Colombia, sobre todo Caracol, o sea, el grupo Prisa, porque depende del grupo Prisa. El grupo Prisa. RCN, que es la otra cadena radial y televisiva del otro bloque económico importante en Colombia, desde un partido de Lourdes, pues, y otros medios escritos, pero esos dos que son radiales y televisivos, no han dejado día a día de estar enrareciendo, como decimos, el ambiente para que los colombianos cojan rabia contra Venezuela. Y entonces, el argumento es que la crisis humanitaria es el reflejo de un gobierno que es una tiranía y que por lo tanto hay que buscar la manera, o sea, reduciendo todo, que quitando al tirano todo se va a arreglar. Y esos meses anteriores de ese calentamiento y alistamiento, pues lo puso este presidente colombiano con el nombre de que se iba a hacer un cerco diplomático. Y que entonces a través del llamado cerco diplomático se podría acorralar al presidente para que se cayera. Y la estrategia fundamental del cerco diplomático es que el 10 de enero, cuando toma posesión Maduro, pues comienzan a crear un ambiente en el famoso llamado Grupo de Lima, liderado por Estados Unidos, que también está Canadá, varios países de América Latina, menos México, que no está de acuerdo con lo que se concluyó allí en Uruguay. Es decir que efectivamente lo que hay que hacer es una intervención diplomática. Venezuela surge esta autoproclamación del señor Guaidó y inmediatamente a reconocerlo, y luego bajo el argumento de la ayuda humanitaria liderar la intervención hacia Venezuela. Con las amenazas y abiertas expresiones del gobierno norteamericano, que ha estado visitando con diferentes funcionarios en los últimos meses Colombia, y en cada una de esas visitas siempre dejando la puerta abierta para la intervención militar. En la última de las visitas ocurrió el lunes pasado con el vicepresidente de Estados Unidos, que viene a seguir afirmando que están todas las cartas abiertas, todas las posibilidades, todas las opciones contra Venezuela. Por consiguiente, la pretendida acción de llevar ayuda humanitaria hacia Venezuela, pues era la punta de lanza para pensar que como la gente, se supone, está en alta crisis alimentaria y de acceso, de falta de acceso a la salud fundamentalmente, pues con la anunciada y supuesta ayuda humanitaria, porque no lo es en el sentido estricto, es una acción pues, claramente que rompe la... el concepto de la neutralidad, de la imparcialidad, pues probablemente ellos presumieron que la gente se iba a lanzar en masa a que se introdujera esa ayuda humanitaria, y entonces provocar un alzamiento popular contra la fuerza pública o la Guardia Nacional Venezolana, y que por lo tanto la Guardia Nacional Venezolana, al ver ese levantamiento popular, pues evidentemente iba a dejar de respaldar al gobierno de Maduro y entraría triunfante el señor Guaidó, acompañado de Duque y el señor presidente de Paraguay y el de Chile, que vinieron a aplaudirlo aquí y a acompañarlo en él. Pues, política errada, visión totalmente fallida. Primero, como lo pudimos constatar este fin de semana en la frontera, la gente que estaba venezolana respaldando que sentara esa ayuda fue la gente que manipularon también a través del concierto que se programó en la frontera colombiana el día anterior, que facilitaron la entrada de miles de esas personas, y luego quedaron atrapadas aquí en Colombia porque al darse lo que ocurrió el sábado y el domingo, que se ve que el gobierno colombiano obligado a cerrar también la frontera, pues quedaron atrapados unas personas ahí en Colombia. Y segundo, no hubo ningún levantamiento popular, al contrario, lo que hizo el movimiento chavista, obviamente liderado por el gobierno, fue salir a las calles a manifestar su apoyo al señor Maduro. Las deserciones que se esperaba que hubiera masivas de la fuerza pública no ocurrió. Lo que está constatado es que efectivamente ese día unos dos personas de la Guardia pasaron a Colombia, luego otras 5, pero sin embargo los medios hoy en Colombia registran que van 360, no hay evidencia de que sean 360, no se constata por ninguna parte
que haya esas deserciones, no están comprobadas, pero siguen atizando eso en los medios. Y entonces, ¿cuál es el fracaso de esa política por ahora? Porque no hay que descartar la intervención militar, por eso estamos imponiendo o motivando a que haya mayor conciencia, que se le cierre el cerco al señor Trump, para que esa puerta de la intervención militar abierta nunca se abra, al contrario, que se le cierre esta posibilidad. Pero no contaron ellos con que Chavismo existe. No contaron ellos con que efectivamente la fuerza pública venezolana está mayoritariamente a favor de Maduro, y es una fuerza pública que históricamente, en el contexto de la región, hay que anotarlo, ha sido una fuerza pública nacionalista. O sea, que nunca ha estado patrocinando, ni apoyando, ni insinuando intervenciones militares, ni mucho menos en su propio territorio. Entonces, todos esos elementos no fueron calculados, y hoy estamos con un resultado tal que Colombia, lo que está haciendo el gobierno de Duque, siguiendo patrocinando a 40, 50 personas que fue las que también pudimos contratar el domingo allí, y que según otras informaciones sigue estando allí, además lo dicen también por los medios masivos, que si los medios masivos afirman que son 40 o 50, es porque relativamente probablemente serán menos ya hoy que el jueves, que siguen encapuchados desde Colombia, lanzando bombas molotov a la policía venezolana. La policía colombiana está ahí viendo cómo en el propio terreno colombiano se arman esos artefactos. Por lo tanto, lo que está quedando en evidencia es que el gobierno de Duque, a través de la agencia de la policía colombiana, está facilitando un ataque desde Colombia a la fuerza pública venezolana, y por lo tanto generando allí una situación de abierta intervención. Termino diciendo algo muy interesante, y es que el día de ayer el alcalde de Cúcuta da una declaración a la prensa, y en esa declaración pues él expone, le pide al gobierno de Duque que por favor termine eso, ese comportamiento, porque lo que está quedando en evidencia es que se aumenta la crisis humanitaria, pero en Cúcuta, porque como la economía de Cúcuta depende... ¿Se acabó? No ocurrió. ¿Aló? Sí, como sí. La economía cucuteña depende en gran parte de ese intercambio comercial del que hablaba, y en este momento la frontera está cerrada, pues el alcalde dice, señor presidente, termine con esto porque nos está asfixiando a nosotros, y no nos obligue a participar en una intervención en la que los que estamos viendo que nos han afectado somos la gente de Cúcuta, y que le quita el total respaldo y apoyo a la política presidencial frente a Venezuela. Entonces eso marca de que como una autoridad local que en nada se le puede acusar de ser de izquierda, porque ese alcalde, al contrario, en las elecciones de octubre pasado se le acusó de oponerse a facilitar que hiciera Petro, el candidato de la izquierda, que hiciera campaña política en Cúcuta. O sea, no era menor sospecha de que ese señor sea de izquierda, y sale a oponerse claramente al señor Duque ayer, porque el impacto que inmediatamente está teniendo él sobre Cúcuta. Incluso se termina diciendo, deje que esa ayuda humanitaria o esas elementos que hay allí se repartan entre la gente de Cúcuta y entre los venezolanos, porque estamos siendo asfixiados nosotros. Yo dejaría así como para empezar y escuchar si hay algún comentario, pregunta o también contradicción. Chucho, yo voy a abrir un espacio, yo sé que tienes que ir en apenas 10 minutos, entonces voy a abrir un espacio para que un par de preguntas si queréis, o un par de dudas, o un par de matices, lo que queráis. Si no, yo pregunto, pero ¿alguien quiere plantear algo? Yo he leído en internet una noticia de que la propia Cruz Roja y Cáritas denunciaban ese sistema, así, entre comillas, humanitario, que denunciaban que tenía un sentido político y que no apoyaban esa... Chucho, igual no has escuchado porque está un poquito lejos la persona. Lo que está planteando es que había leído en algún medio que el CICR, Cruz Roja Internacional y Cáritas habían denunciado algo que tú planteabas ahí de pasada, que realmente no cumplía con el carácter de ayuda humanitaria, ¿no? ¿Podrías matizar eso? Sí, esa es una manipulación que abiertamente hizo Estados Unidos,
y que le continuaron o le respaldaron Colombia y los otros países como Paraguay y Chile en decir que se iba a entrar a la ayuda humanitaria. No tienen ningún viso de ayuda humanitaria porque primero está reconocido por los acuerdos internacionales que hay organismos que son los que están, digamos, facultados para caracterizar y hacer las entregas humanitarias. Entre el primero de ellos, pues la Cruz Roja Internacional y las agencias de Naciones Unidas propias para ellos, como la Agencia de los Refugiados o OCHA u otros, ¿cierto? Segundo, porque una ayuda humanitaria tiene que tener el carácter de imparcialidad, tiene que tener el carácter de neutralidad y tiene que efectivamente ser llevada en una situación en la que no intervenga ningún condicionante para que el beneficiario sea realmente quien lo necesite. Por eso, tanto Cruz Roja, la misma Naciones Unidas, la misma organización de la Iglesia Católica llamada Cáritas, salieron a decir que eso no era una ayuda humanitaria, porque era, ante todo, unas acciones de intervención política. Y segundo, porque se estaba usando ese nombre para manipular la conciencia ciudadana. De hecho, ya el mismo lunes ya dejaron de hablar de ayuda humanitaria y empezaron a hablar de que unas acciones humanitarias. Entonces, claro, también se ha hecho mucha discusión aquí de que el carácter humanitario ha sido manipulado por los Estados Unidos siempre como estrategia de intervención militar, hasta llamar en algunos momentos que ha hecho bombardeos humanitarios. Me da contradicción. Yo te quería preguntar, Chucho, por dos contradicciones, una o dos paradojas, mejor dicho. Una, que se esté planteando introducir supuesta ayuda humanitaria desde Colombia a Venezuela con la situación que vive en algunas zonas de Colombia, si no todo el país, pero bueno, las zonas ahora mismo de inundación en el Chocó o otros lugares que están pasando una situación humanitaria muy compleja. Y la segunda paradoja, bueno, primero voy por esta y doy la palabra para no capitalizar. Sí, totalmente de acuerdo. Colombia es un país que, si bien estamos avanzando en la puesta en marcha de un acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC, que está costando más trabajo, mucho más trabajo implementar ese acuerdo que haber llegado al acuerdo mismo, pero que en medio de todo, pues hay unos puntos que hay que seguir respaldando para que se logre avanzar en términos de los derechos de la gente. Pero justamente porque son el derecho de las víctimas, el centro del acuerdo de paz, es que hay que afirmar que ellas no están siendo el centro de la acción del Estado. Por el contrario, al decir el Estado de las Naciones Unidas de que no hay conflicto armado en Colombia, de un tajo está borrando que existan víctimas del conflicto. Y unas víctimas que lo que están haciendo es, o lo que están soportando, pues una condición de crisis humanitaria, dada por, primero, que son alrededor de 7 millones de personas que aún siguen padeciendo la situación de desplazamiento forzado interno, porque está caracterizada más de 8 millones de víctimas reconocidas por organismos del Estado que se fueron registrando hasta estos días. Segundo, porque esa situación de desplazamiento nos lleva a que no tienen condiciones de subsistencia normales. De otras razas, porque hay personas que llevan muchos años en situación de desplazamiento, otras que por la crisis humanitaria que se da, por la penetración del narcotráfico y por la continuación de la confrontación militar, pues se siguen dando desplazamientos forzados internos. Y la otra situación de crisis humanitaria, pues lo da las condiciones básicas de desatención del Estado, porque es histórico que seguimos teniendo muertos por abiertas. Hambre en el país, desatención de salud, y eso lo reflejan sobre todo algunos sectores de las áreas rurales y particularmente poblaciones más afectadas o más vulnerables como son los indígenas en la misma frontera con Venezuela, que es la gran paradoja y contradicción, la misma frontera con Venezuela, uno de esos departamentos que es la Guajira, allí donde más se han registrado las muertes de niños indígenas de la etnia Wayuu por desnutrición y desatención médica. Entonces no tienen ninguna presentación, ningún argumento que un presidente de un país como este quiera decir que en pos de una ayuda humanitaria va a imponer la entrada de ciertos elementos a otro país, sabiendo
y teniendo una crisis humanitaria profunda que no establece condiciones para que supere, para que Colombia supere la crisis humanitaria provocada por el conflicto armado, lo que tiene que hacer es consolidar el acuerdo de paz. Y lo que este gobierno hace es decir que, por de muchas maneras y de muchas formas, generar trabas y oponerse para que el acuerdo de paz se pueda implementar de manera efectiva. Lo último que estamos esperando es que el próximo 11 de marzo, cuando se le cumple el plazo, el presidente ratifique la ley que puede dar funcionamiento a la Justicia Especial de Paz. Y todas las señales que están dando es que probablemente no la firme. Eso quiere decir que se vuelve otra vez todo este proceso de 3 años largo de negociación en el Congreso de la República, volver a empezar para reducir de capacidad a esa Justicia Especial de Paz. Por lo tanto, ir en contra de las víctimas, por lo tanto, agravar la crisis humanitaria en Colombia. Bueno, yo si les parece, voy a, porque es que sé que Jesús está haciendo un esfuerzo y se tiene que ir, si les parece, paro aquí, seguimos hablando nosotros, ¿vale? Entonces, Chucho, yo sé que estás enredado, te agradecemos el rato que has sacado y con que hayas compartido tu experiencia y tu saber, y te emplazamos para otra, un día con más calmita, un sábado o algo así, que no trabajes, lo cual es casi imposible en tu caso, pero te emplazamos para otro día, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Y de nuevo también gracias por estar preocupado y atento de esta problemática acá en este país, en este continente. Gracias a ti. Chao. Chao. Bueno, yo creo que... no sé cómo lo veis, ha dado ahí algunos elementos en lo que podamos conversar o en lo que podamos también abundar en algunas dudas o demás, que un compañero colombiano, yo conozco bien la zona también, o sea que, no sé, podemos charlar si os apetece, si no, no, pero... ¿Qué pensáis de lo que habéis escuchado? Comento, mira, vine ayer a una presentación de un libro, sí, y anunciasteis la charla de hoy, y dije, voy a ir porque yo he estado trabajando en Venezuela, lo conozco, no, a lo mejor no sé si habrá algún venezolano aquí, pero he estado hasta enero de hace 3 años, que ya paró una ingeniería y nos tuvimos que ir, ¿no? Lo primero que quiero comentar es que la situación de Colombia, aunque Colombia ahora está mejor, la situación de Colombia es mucho más compleja que la de Venezuela, desde mi punto de vista. O sea, lo de Colombia, aquello sí que es un totum revolutum muy complejo. Sin embargo, la de Venezuela, obviamente con una visión externa, para mí es bastante más sencilla, ¿eh? Porque yo estoy en desacuerdo con lo que dice este señor, porque en Venezuela han pasado de Guatemala a Guatepeor. O sea, han pasado de ser un país en vías de desarrollo, muy parecido a lo que puede ser México, a lo que puede ser Argentina, a lo que puede ser Colombia hoy, a lo que puede ser toda Latinoamérica, o lo que puede ser casi hasta España. Que para mí España yo le meto más en la categoría de países en vías de desarrollo que país como Alemania, como Francia, como Reino Unido. O sea, para mí estamos un paso por detrás, ¿no? Han pasado de ser un país en vías de desarrollo con su pobreza, por supuesto, con sus barrios, que es impresionante el tema de la pobreza, la misma pobreza que hay en México, que hay en Argentina, que hay en Colombia, o sea, es que hay en la India, que aquí ya ha desaparecido así, o sea, con esas chabolas, ¿no? Lo que ahí se llaman barrios, aquí son chabolas. Han pasado a un sistema con una implantación de un modelo que quiere ser autoritario, con un modelo de fijación de precios, con un modelo de expropiación de actividad económica, que es lo que ha conducido, en mi opinión, no el bloqueo es la excusa, ¿eh? a una situación que es verdaderamente dramática ahora mismo. Yo lo he visto en directo, por eso lo digo, o sea, lo he visto porque yo he conocido gente de clase media, y en Venezuela había clase media. O sea, no era una invención, y esa clase media está ahora mismo destruida. Entonces, quiero hacer ese comentario sobre Venezuela, no sobre Colombia, porque lo de Colombia, en Colombia había un mundo paramilitar, había, o sea, Colombia aquello, de hecho sigue sin resolver, ¿no?, ahora mismo. Pero sobre Venezuela, por supuesto, este acto de la frontera es un acto publicitario, evidentemente con 30 toneladas o 300 no van a alimentar a 30 millones de personas, pero es un acto publicitario, igual que puede ser cualquier reunión, quiero decir, como el 15M es un acto publicitario, ¿no? O sea, evidentemente no, es un acto de expresión que es legítimo, ¿no? Entonces yo quiero comentar eso nada más, que ese acto, por supuesto, que es publicitario de la frontera, que hay mucha gente en Venezuela que está
sensibilizada, porque es que no hay comida ahora mismo, ¿eh? O sea, hay un problema grave, o sea, es totalmente real. Y la vinculación de Colombia, que es lo que a lo mejor merece la pena analizar, es algo súper complejo, porque en Colombia hay un problema con el tema de la droga. El tema de la droga, yo quiero comentar una cosa, que en gran parte de la inseguridad que hay en Venezuela se debe al fenómeno de la droga. En Venezuela, igual que en el Caribe, ha habido siempre problemas de alcoholismo, por ejemplo, porque había mucha afición por el alcohol, había un problema de alcoholismo, pero no había un problema con la droga, por ejemplo. Ahora mismo, con el flujo de droga que se está vehiculando a través de Venezuela, que en parte se queda, pues se ha generado un problema que antes no existía, que es el problema que había en España en los años 80, que atracaban y te pegaban un navajazo porque ese tío en realidad era un drogadicto, ¿no? O sea, no porque te quisiera. Eso también lo quiero comentar, ¿no? Sí, yo diría, hay varias cosas. Yo creo que yo soy periodista y he cubierto bastantes zonas y yo aprendí hace mucho tiempo que nunca hay una sola verdad. Es decir, yo no creo en absoluto, ni creo en el absoluto de Maduro, ni en el absoluto de Trump y tal. Yo creo que lo que sí hay es algunos elementos que yo rescataría. Uno, hay un tema de soberanía. O sea, que es complicado en América Latina, que es un continente siempre amenazado por el vecino del norte, en los últimos, digamos, 150 años, 200 años, antes por nosotros, pero los últimos 200 años ha sido pues el patio trasero, ¿no? Y se ha solucionado todo con invasiones y no tan lejos en el tiempo, o sea, realmente muy recientes. Ahí, cada vez que hay un intento exterior de incidir en una realidad nacional, pues hay una situación muy compleja y la gente realmente se enfada mucho. Es decir, es un poco qué hace el presidente de Chile, de Paraguay y el vicepresidente de Estados Unidos en Colombia, animando a un acto no solamente publicitario, un acto probablemente invasión, ¿no? O sea, que es un poco fuerte desde el punto de vista político y conociendo la historia de un continente. No sé, en otro lugar igual es diferente, pero aquí el tema nacionalista está muy a flor de piel por razones apenas obvias. Hay otras contradicciones interesantes. No, solo quería decir, lo divertido es que en los últimos 2 años, que ha habido una salida de venezolanos masiva por la situación económica, fundamentalmente migración económica, más que migración política, en Colombia y en buena parte del continente, en Ecuador y demás, pero en Colombia ha habido una xenofobia brutal. O sea, yo he vivido en carne propia, o sea, han tratado a los venezolanos como pura basura. Sí, en Perú también. Perú, por supuesto, mal. Perú terrible. En Ecuador, yo en agosto del año pasado lo vi en carne, o sea, a patadas. Los mismos gobiernos que han tratado a patadas a los inmigrantes venezolanos ahora son los grandes defensores de la situación humanitaria en Venezuela. Es decir, esto es un poco extraño. O sea, yo creo que lo que planteaba Jesús y lo que yo planteo no tiene nada que ver con la situación interna de Venezuela, que también es muy compleja. No es blanco o negro, no es. Es una cosa, pero la otra es la actitud del resto de gobiernos, incluidos los europeos, que es bastante divertida. El gobierno español, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, se ha forrado a vender armas a Venezuela, al régimen tirano, hasta exactamente un mes. Es nuestro principal cliente, o el segundo después de la Arabia Saudita, en venta de armas. No estaríamos tan preocupados por la tiranía cuando le estábamos vendiendo armas hasta hace un mes, ¿no? Entonces yo creo que hay otras jugadas. Y la última cosa que iba a decir es que lo que sí hay es un debate muy fuerte en América Latina, y otros compañeros lo saben mejor, sobre el propio concepto de vía de desarrollo y de desarrollo. Es decir, para parte de lo que hace, cuando decía Jesús que el chavismo había sido importante para América Latina, hay un libro por ahí que se llama El volcán latinoamericano, que analiza lo que pasó después del 98, lo que se pone encima de la mesa es un debate sobre qué vía de desarrollo se quiere y qué significa desarrollo. Y eso no se ha solucionado. Y eso ha generado unas tensiones terroríficas. Él lo decía. Lo que se ha generado es una tensión, una polarización brutal, porque no se ha podido resolver por muchas razones. No solamente por incapacidad o capacidad, sino también por la permanente injerencia externa, ¿no? Y por la dependencia, en el caso de Venezuela, la dependencia absoluta del petróleo. En Venezuela, tú lo sabes, no sabe lo que es cultivar una lechuga, o sea, es que no existe. Bueno, esto no es del todo así tampoco. Bueno, de manera industrial no, o sea, que de manera masiva para alimentar el país no. Venezuela ha importado casi todo siempre. Eso. Había una dependencia, pero en Venezuela había una fábrica de coches. ¿De coches? O sea, pero dime de comida que había.
No, en Venezuela. Poquísimo. En Venezuela, es que yo lo he visto con mis ojos. Sí, yo trabajo en Venezuela. Ya te digo, había una clase media y había una actividad industrial importante. Había producción de acero, hay bauxita para producir aluminio. O sea, había una producción, yo he conocido gente, mi padre se dedica a hacer ventanas de aluminio. O sea, por supuesto con un componente importador muy grande, porque si eres un... produces petróleo, pues y están... tienen un saldo exterior pues muy positivo, pues pueden importar, ¿no? Pero eso de que... Y con gran dependencia, con una gran inmigración, pero esa idea de que es una especie de Arabia Saudita o sea, en Venezuela, yo he conocido muchísima gente cualificada. Hay ingenieros excelentes, por ejemplo, porque ha habido una educación desde hace muchos años. Entonces, no, eso tampoco es un... que haya un saldo negativo con el exterior, positivo, en realidad. Pero no me parece tampoco una excusa para cambiar el modelo a peor, sobre todo a peor. Bueno, eso... Hay varias cosas que se han tocado. Empiezo un poco por el final. El petróleo en Venezuela, cuando no tú ves los ingresos, no el PBI, el Producto Interior, no está por encima de, bueno, igual Paco lo está revisando, no sé, pero creo que está por encima del 90%. Estamos hablando de que obviamente un país que diga, tenemos petróleo, no hacemos más nada. Eso no existe, ¿se me entiende? Digo, alguna fábrica de coches, hay textiles se produce algodón, hay otras cosas, pero cuando tú haces el balance en el general, ¿no? Con el Producto Interior de un país, ahí ves la incidencia que tienen las diferentes cosas, ¿no? Obviamente, yo soy uruguayo, ¿no? Y en mi país depende de una forma bastante importante de las vaquitas. Hay otras cosas, no digo que no, se fabrican coches en Uruguay también, aunque parezca mentira, pero tú cuando vas a ver el peso que tiene en el global, ¿no? En lo que mueve al país, Venezuela está muy, muy dependiente del petróleo y eso es una vulnerabilidad clara, ¿no? O sea, desde hace un tiempo a la fecha, ya sea por guerras o por diferentes, injerencias, el precio del petróleo, ¿no? Ha ido bastante a la baja. Y este aquí que los dos principales países del planeta que han sido mayoritariamente perjudicados han sido Venezuela y Rusia. Que ¿no? si vemos ahora el equilibrio, ¿no? de poderes, todas esas cosas que nos quieren vender, Estados Unidos no están un poco en las antípodas o en la parte de contrapoder de donde está Estados Unidos. Por un lado. Después, cuando tú comentaste, que me parece con la mayor humildad, me parece un error catalogar a un movimiento ¿no? que habrá tenido sus contradicciones, etcétera, como algo de tipo mediático, ¿no? Como lo comentaste un poco del 15M. Se ha mediatizado mucho, toda la vida aquí está muy mediatizada. Nosotros las noticias que llegan, ¿no? Sobre todo en los medios masivos de comunicación, que lamentablemente dicen todos lo mismo, ¿eh? Parece mentira, pero bueno, hoy yo veía el Alerta y el Montañés o cosas así, y uno, dos, tres, los titulares, parece que no sé para qué hay diferentes medios o diferentes canales de televisión, si cuando tú te vas a informar dicen absolutamente lo mismo,
Igual, no hay nadie que diga, ah, bueno, voy a atreverme a hacer un análisis un poquito que se vaya. No, lo único que deja en evidencia es que la realidad no la vemos en la televisión. ¿De acuerdo? Entonces, que es su verdad, ¿no? La verdad de, que quieren transmitir en los medios de comunicación. Y se han puesto de acuerdo o coinciden esas coincidencias que tienen, pero coinciden siempre, o sea, es una coincidencia eterna. A la hora de hacer un análisis de que los medios tienen un papel importante en la vida de hoy, pero que todo son hechos mediáticos pura y exclusivamente, igual no están así, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, y bueno, que hay un, se tocan un montón de puntos, pero otro que me interesaría decir es un poquito la enseñanza que nos da la historia, ¿no? Cuando uno de los primeros gobiernos en Latinoamérica que pretende tomar una vía revolucionaria, bueno, por más o menos por mínimamente por lo que entendemos casi de por revolucionaria, ¿no? Por un camino no armado o por una vía pacífica, ¿no? Fue el Allende en Chile, ¿no? Y está claro, ¿no? Aparte de las características, etcétera, lo que pasó con Allende en Chile. Allende en Chile fue boicoteado, habían grupos empresariales, sobre todo de transporte, que le paralizaron todo el país y tuvo injerencia por todos lados, como después se supo, ¿no? Estados Unidos tiene injerencia, incluso en mi propio país, un movimiento guerrillero, que uno de los cabecillas, después de todas estas vueltas que da la historia, termina siendo presidente del país, ¿no? Una cosa media rarita, pero aparte de eso, bueno, no es tan rara, hay muchos casos en muchos países. Igual para nosotros lo vemos un poco rarito, que era, parecía algo casi imposible, ¿no? Pero y que ese movimiento guerrillero, cuando estaba activo, llegó a secuestrar a un agente de la CIA de Estados Unidos, que al final lo terminó matando, que estaba que tenía una oficina dentro de y todavía no estaba la dictadura en Uruguay, tenía una oficina dentro de la comandancia central de la policía de Uruguay, de Montevideo, la capital de Uruguay, y estaba instruyendo, estaba enseñando, ¿no? Tácticas de de interrogatorio por ser suave. ¿Vale? Y esa persona fue Dan Mitrione, ¿no? Entonces, la injerencia hay una historia de injerencia, ¿no? Y sobre todo Estados Unidos. Y nosotros, los latinoamericanos, sabemos qué es lo que pasa cuando Estados Unidos dice aquí no entra, o con este país no se comercia. En América Latina, ¿no? Y eso en parte es lo que está pasando en Venezuela, más allá de vías democráticas y la forma en la que está procediendo Maduro, que es el que está ahí de turno, ¿no? Que tampoco hay que justificar. Porque ya lleva mucho tiempo. Espera, se están liando pardas. Un segundo, que hay palabras pedidas. Sí, sobre todo. Sí. A ver, yo seguro que yo desconozco muchas cosas, no he estado en Venezuela
y seguro que me faltan cosas. Pero a mí me gustaría poner también el foco en unas cosas. ¿Qué es lo que llamamos un país rico? Puede ser lo que llamamos un país rico y una población pobre. Y la mayoría de la población pobre y sin posibilidades de salir adelante. Pero lo llamamos país rico. Y desde Occidente, además, lo llamamos país rico porque, por ejemplo, en España tenemos muchas experiencias, y en Cantabria también, de mucha gente emigrante, emprendedora, fuerte, seria, trabajadora, que va a Cuba, va a Guatemala, va a México, va a Venezuela, hace un montón de pasta, genera riqueza. Pues bueno, genera riqueza para él. Para ellos. Esa riqueza que genera, muy poquita se queda en el país donde está, donde ha ganado esa riqueza, donde se ha generado esa riqueza, y se vuelve para acá y se convierte en un benefactor social, en un mecenas, en un indiano y en un hombre acreditado como empresario y creador de riqueza. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Fan de Maduro, personalmente yo, para nada. La situación de Venezuela tiene que ser, pero malísima, malísima. Y obviamente estará sufriendo mucha gente pobre, posiblemente la que más, y la clase media que allí estaba trabajando y haciendo sus negocios también estará muy jodida, evidentemente. Luz de alarma en mi cabeza. Luz de alarma. Dime con quién andas y te diré, dime de qué te beneficias y te diré. Y entonces de repente las alarmas de toda la situación que se produce, que vive ahora Venezuela, que tiene que ser dramática, las mayores alarmas vienen de la derecha, de las grandes multinacionales, del grupo Prisa, de una serie de elementos que trabajan, generan riqueza, pero generan riqueza en donde pueden, y luego la cogen, la empaquetan en una bolsa y se la traen a su territorio o la llevan a otros territorios para generar otra riqueza. Pero el pueblo se queda a verlas venir. Y grupos de poder, tanto como las derechas europeas, las empresas mal llamadas multinacionales y ya el papel de Estados Unidos, con toda la historia que tiene de injerencias, de golpes de Estado, de muchas canalladas en América Latina y en otras partes del mundo, nos tienen que hacer, creo, hacernos saltar todas las alarmas. Y con eso, a ver si podemos generar soluciones. Repito, ni creo en San Chávez, ni creo en San Maduro. Y seguramente hay muchas cosas que... Pero el peligro en el que estamos es eso, en hacer historia de buenos y malos, una minoría con mucho poder, y de repente, en lo que decía el compañero, toda la prensa, todos los medios de comunicación dicen lo mismo. Antes de dar la siguiente palabra, una aclaración. Yo, como doy por hecho que somos gente inteligente y gente razonable, que podemos disentir, pero doy por hecho que nadie que critica a Maduro necesariamente está a favor de no sé qué invasión, ni nadie que critica la invasión está a favor de no sé qué Maduro, ¿sí? O sea, que esto no es... Precisamente he empezado diciendo que supongamos el tema trincheril, ¿no? Y pensemos un poquito más allá. Intentemos construir alternativa de soluciones. Más que constatación de dramas, a ver cómo se pueden buscar soluciones. Y obviamente las soluciones posiblemente las soluciones más aceptables son las que beneficien al mayor número posible de personas, y en ese caso además al mayor número de personas pobres, porque tengo una teoría de que si tenemos una familia y tenemos cuatro hijos, y de los cuatro hijos, es un ejemplo un poco tonto, pero bueno, a mí me vale. Si me valen más de los cuatro hijos, tenemos tres hijos que son inteligentes, que trabajan, que funcionan, pero tenemos un hijo que está enfermo, que es débil, que no es muy espabilado y tal y cual, pues bueno,
en pos al amor y a la solidaridad, tendremos que gastar más energía en curar la pulmonía al pobre, porque es que el pobre se nos puede morir, mientras que los otros pueden ir viendo. Bueno, en fin, gracias por... Perdón, yo creo que el debate, perdonadme, se está extrapolando. Estamos hablando mucho de Estados Unidos y poco de Venezuela. Bueno, te toman como teoría de sobre la frontera, ni siquiera sobre la situación de Venezuela. Sí, bueno, pero más o menos el tema de fondo yo creo que a todos, en cierta manera, nos atañe. Yo tengo familia en Venezuela, he estado hablando con ellos hace 2 horas y la situación no es que sea dramática, es mucho más que dramática. Estoy de acuerdo con este chico que antes habló, que estuvo en Venezuela. Venezuela ha pasado por diferentes etapas. Pero ahora lo que está ocurriendo es real. Si bien las tendencias de información todos sabemos que pueden ser partidistas o arribistas, no nos olvidemos de una cosa, que también ocurrió en la guerra de Irak. Venezuela está sufriendo, no nos olvidemos de eso. Este Chávez, este quien fuera, X o quien fuera. Y yo creo que por ahí, y el tema fronterizo también extrapolándolo, va un poquillo por ahí, porque en la frontera se están dando situaciones muy, muy complicadas. Casi de guerra, y aquí nos enteramos de soslayo y con la información muy distorsionada, como bien antes habéis comentado. Nada más que deciros eso. Sí, nada, de comentar dos cosas un poco en relación con lo que comentabas de las alertas. Yo normalmente, cuando hay un conflicto internacional y la información es una información no segura, es decir, hay muchas fuentes y muchas interpretaciones, pienso que si se dan dos factores que confluyen en el conflicto, que son Estados Unidos y petróleo, ahí está el bando malo, es seguro. La última vez que nos ocurrió esto fue en Irak y fueron 600.000 personas que murieron. Luego, para mí es un indicador más allá de que la información me la crea más o menos, pero insisto, si se dan estos dos factores, Estados Unidos y petróleo, casi al 98% que ahí están los malos. Pero después quería comentar que yo creo que tendríamos que diferenciar un poco el análisis de la política económica venezolana, que desde mi punto de vista ha sido un desastre y evidentemente ha llevado al país, con otros factores añadidos, pero también con causas internas, ha llevado al país al desastre en el cual se encuentra actualmente. Entre otras cosas, se hablaba aquí del petróleo y ahora mismo las estadísticas están diciendo que una producción de 2,6 millones de barriles diarios se ha reducido a 1,2 millones de barriles diarios desde que se pone la industria del petróleo en manos del ejército y desde que se sabe que hay una corrupción bestial en el ejército, no solamente con el petróleo, sino en general. Por lo tanto, además del bloqueo y de otras cuestiones, está claro que hay un problema de gestión económica y hay un problema de políticas económicas en Venezuela. Ahora, otra cosa, o una cosa es decir esto o pensar que esto puede ser así y otra gente puede pensar de otra manera y que esto sea una razón para justificar una intervención o una injerencia. Porque si todas las economías fallidas que existen en Centroamérica y en Latinoamérica o en otros países del mundo justificasen una intervención, entonces estaríamos interviniendo en muchísimos sitios hace mucho tiempo. Por lo tanto, en absoluto, la política económica venezolana, que ya digo, yo en absoluto estoy de acuerdo con ella, pero en absoluto justifica una intervención por parte de Estados Unidos desde mi punto de vista. Yo lo que sí que quería era preguntaros sobre una información que no sé si es cierta o no es cierta, porque a mí lo que realmente me ha extrañado de todo este conflicto es esta estrategia de lanzamiento de Guaidó, de reconocimiento de Guaidó como presidente, algo
absolutamente absurdo. O sea, que ahora los presidentes se autoproclamen y se proclamen en una plaza pública y que gobiernos democráticos lo reconozcan, como por ejemplo nuestro gobierno, vamos, esto es una cosa que se salta el derecho internacional, el derecho nacional, las normas democráticas, o sea, todo lo que queramos, porque este señor, nos guste o no nos guste, no se ha presentado nunca a unas elecciones para presidente y además su fuerza, su partido, además de ser de extrema derecha, es un partido minoritario dentro de la coalición opositora. Esta sería la historia. Pero lo que a mí me había llegado es que la estrategia de lanzar a Guaidó se decide cuando Venezuela, que tiene una deuda brutal, y tiene una deuda brutal sobre todo con China y con Rusia, negocia con Rusia con donar parte de la deuda a cambio de dar acciones a Rusia en la empresa del petróleo venezolana. Esto para Estados Unidos es un misil en la línea de flotación, entre otras cosas. Principal cliente del petróleo venezolano. Efectivamente, pero no solamente principal cliente, sino que además la empresa venezolana tiene instalaciones en Estados Unidos. Sería como decir, bueno, Rusia socio accionista de una empresa que tiene instalaciones en Estados Unidos. Entonces, en ese momento es, según estas informaciones que yo tengo, cuando Estados Unidos, por decirlo de forma coloquial, llama a Guaidó, le propone la estrategia, hacen el lanzamiento de Guaidó como presidente y presionan a todo el resto de países para que se produzca este reconocimiento, que sin duda alguna es una estrategia atípica, no es una estrategia normal. Entonces, ¿tenéis información de si esto es cierto? Antes de darte la palabra, si quieres, no, solamente. El proceso viene bastante más atrás. El proceso tiene mucho que ver con Leopoldo López. La oposición venezolana, si yo no voy a dar mi opinión de Maduro porque he llevado, perdóname la expresión, hostias hasta mi canal de identidad por hablar mal de Maduro en mi vida. Y he viajado mucho a Venezuela, conozco el proceso y tal. Si hay algo peor que Maduro, es la oposición venezolana. O sea, la oposición de derecha venezolana. Porque una cosa que no están contando los medios es que hay una oposición chavista. Hay 10, al menos 10 partidos chavistas que han surgido de la oposición a Maduro. Desde que llega Maduro, el chavismo se rompe, la gente más brillante, y otra gente muy torpe del chavismo, se rompe de ahí y montan partidos de oposición, que están organizados y que hacen campaña y que, en fin, y que piden elecciones. Que piden elecciones nuevas, democráticas, tal, tal. Está en la mesa. Está la mesa por la Constitución, en defensa de la Constitución, que son todos, además, muchos exministros de Chávez, o sea, gente muy reconocida. Esto no lo cuentan los medios, que hay una oposición chavista. La oposición se equipara a la oposición de derechas. Esa oposición de derechas está absolutamente rota. Si uno ve la historia de candidatos que ha tenido en los últimos 10 años, es alucinante. Ha tenido como a 6 candidatos por año. Ha habido algún narcotraficante, pequeños políticos, Capriles, el político más moderado de esa derecha, dentro de un margen, le mandó una carta a Guaidó justo después de proclamarse diciendo no haga esto porque va a poner en juego la vida de muchos venezolanos, lo está lanzando a la calle a que los maten y usted va a estar tranquilo. De hecho, ahora mismo está en Colombia, ¿no? Y Guaidó no era nadie, Guaidó no lo conocía a nadie, Guaidó es una pieza de Leopoldo López. Entonces, esto empieza mucho antes, la decisión de no presentarse a las elecciones presidenciales tiene que ver con preparar todo un campo. Yo también he leído esta versión de lo de Rusia, no tengo ni idea, pero me parece que a ver, saber lo que pasa en Venezuela me parece un enigma, o sea, saber lo que realmente pasa, porque realmente nadie está informando con cierta tranquilidad. Ni los medios grandes ni los medios alternativos, igual que ahora está todo el mundo con lo de Ramos, que lo han deportado de Venezuela, nadie cuenta que un periodista del Lejaine, de un medio histórico de la izquierda, fue deportado ayer de Panamá tratando de llegar a Venezuela. O sea que esto es una lucha de lado y lado, ¿no? Yo creo que viene de muy atrás, está preparado. Guaidó, el otro día apareció la mujer de Leopoldo López, esta mujer divina, diciendo que su marido estaría dispuesto a ser candidato presidencial. Obviamente, lo que dice la propia gente de la derecha es Guaidó es una ficha que se quita en cuanto Maduro caiga. Maduro cae, Guaidó se mueve y Leopoldo López sale, ¿no? Está la sombra líder, ¿no? Claro. De hecho, porque Leopoldo López está no puede salir de su casa, en teoría, ¿no? Entonces, es más complejo. Yo creo que ninguno podemos asegurar nada, ni siquiera quién está allí. Depende de en qué barrio vivas en Venezuela, de en qué zona vivas de Caracas,
o si vives en Caracas, o si vives en Barquisimeto, o si vives en el Táchira, la película es absolutamente diferente. La guerra en la frontera viene de muy atrás, y la corrupción en Venezuela es... Yo, fíjate, ahí es la relación con el petróleo. Decía que no, la, o sea, si hay, desde que yo conozco a América Latina, si hay un país conocido como corrupto y una Guardia Nacional conocida como corrupta, es la venezolana. Porque es que tenían un chorro. Los colombianos tenían un chiste en los años 80 cuando, para hablar de los venezolanos. Decían, ¿cuánto vale DM2? Porque esos ingenieros muy bien formados estaban becados íntegramente. No se formaban en Venezuela, se formaban la mayoría fuera, en Estados Unidos, en Francia. Y cuando venían becados, full beca, a París, era famoso, entraba, un colombiano entraba y decía, perdón, ¿cuánto cuesta esto? Empezaba a negociar. Llegaba un venezolano y dice, ¿cuánto vale DM2? Porque eran unas becas brutales. La fama era... Entonces eso generó un sistema corrupto, profundamente corrupto. Que sigue siendo profundamente corrupto, pero... A ver, ¿cuándo empezó? El tema va un poco matizar, ¿no? Yo, a ver, Voluntad Popular, que es el partido de Pablo López, es el partido de Guaidó. Yo no me llamaría después de extrema derecha, es que yo no conozco la política venezolana desde dentro, pero el partido está dentro de la Internacional Socialista. O sea, es un partido centro de la Internacional Socialista, llamado extrema derecha. Te sorprenderías. Claro, es sorprendente. Y se reunieron con Pedro Sánchez cuando estuvo en hace hace unas semanas en República Dominicana. Está claro que son partidos de izquierda. No son de izquierda porque la oposición se hace desde una derecha populista y antichavista. Y también es cierto que Leopoldo López, Guaidó, fue nombrado presidente del Parlamento, de la Asamblea Venezolana, precisamente por ser de Voluntad Popular, con no es el partido con más parlamentarios de la mesa democrática, curiosamente. Creo que para capitalizar el espíritu de Pablo López, que está encarcelado. Eso por una parte. Por otra parte, que ha hecho el compañero, me acuerdo ahora mismo. Pues va a pasar. Bueno, yo acabo un poco de los momentos geopolíticos. Antes he hablado por aquí, un compañero, el uruguayo, que acaba de hablar un poco de la historia, ¿no? Y hablaba del Chile de Pinochet, de golpe de Estado del 73. Pues en esa época, ¿qué hubo en Latinoamérica? Hubo dos décadas de, digamos, de desarrollo democrático un poco en paralelo a lo que había en Europa, ¿no? Esa Europa de la posguerra, que era un poco el estado de bienestar y demás. Y los 70 hubo retroceso. Y hubo golpe de Estado en Argentina, en Brasil, dictaduras en Brasil, en Centroamérica y también en Chile. Pues yo creo que ahora está pasando lo mismo. Porque en año y medio ha pegado un vuelco totalmente en América la situación geopolítica. Ha cambiado el gobierno en Brasil, después de una década de gobierno socialista. También en Chile ha cambiado el gobierno. En Argentina se acabó el peronismo. Ahora está Macri, que es un político de derecha liberal. En Ecuador. En Ecuador también. En único México. México ha cambiado a las izquierdas. Pero bueno, pero México es la excepción que México apoya y Uruguay apoya a Venezuela. Pero aparte de esos dos países, que Uruguay no es un país fuerte en la zona, no tiene más poderes que la apoya. Además, ahora está Cuba en plena preestroika, está en proceso de poco transición, yo creo. Está dejando atrás el castrismo y está un poco avanzando hacia un sistema mixto, ¿no? Lo que parece. No sabemos lo que pasará y demás. Entonces yo creo que, y además, bueno, y además encima, Estados Unidos ya ha pasado a otra vida, la política de Obama, y ahora Trump ha vuelto a una política que ha puesto otra vez por la doctrina Monroe, que es una vuelta un poco a lo de Reagan, ¿no? Cuando intervino en los 60 en Centroamérica. Entonces yo creo que el momento geopolítico es externo a la economía de Venezuela. O sea, no tiene nada que ver con Venezuela con eso. Es el momento geopolítico que se une y es unido a que un poco se está agotando el chavismo, confluye todo para que todo este movimiento orquestado desde los presidenciales antes confluya para hacer un poco la cama, ¿no? A Maduro. Yo rescataría, y lo decía el señor atrás, el problema aquí siempre es que la población es la que paga el pato desde toda una jugada que efectivamente yo creo que se juega en Caracas y fuera de Caracas desde hace mucho tiempo. Yo el año pasado pasé bastante tiempo en Cuba y era muy interesante ver cómo la crisis venezolana estaba hundiendo el proyecto cubano. Pues Cuba había cogido oxígeno en los últimos años por el petróleo venezolano y por el apoyo de Venezuela. Pero es que cuando tú vas al Caribe anglófono y francófono, que los españoles no tenemos ni idea ni que existe casi, pero cuando tú vas, Venezuela estaba inyectando muchísimos recursos al Caribe anglófono y francófono a través de con petróleo. Y estaba generando mucha soberanía propia
y generando muchos conflictos con Inglaterra, con las colonias. Es decir, lo de Venezuela no era solamente Venezuela, era mucho más complejo. El problema es que al final, en mi opinión, la población va a pagar el pato por muchos lados. Es decir, el ejército venezolano, y quería hacer un matiz de lo que decías, yo realmente, si hay algo corrupto en el planeta, hay muchas cosas corruptas, de hecho nuestro país es profundamente corrupto, el ejército venezolano es brutal. Pero hay una explicación. Hay que recordar que Chávez sufrió un golpe de Estado en 2002, aplaudido por Aznar, por cierto, aplaudido, se precipitó a reconocer al presidente que tuvo que huir a las 48 horas, el autoproclamado también presidente en aquel momento, presidente del Parlamento, los presidentes de los parlamentos de Venezuela deben tener cierta tradición. Después del golpe de Estado, parte de la estrategia de Chávez, esta es mi opinión, esto no es ningún hecho, fue pactar con dos sectores, pactar con la élite venezolana, no con la clase media, con la élite. Yo he trabajado para varios periódicos venezolanos de la derecha, ¿sí? No del chavismo, y empresarios de mucha pasta de Venezuela me han dicho, yo no he ganado más dinero en mi vida que con Chávez. Y te decían, el problema es que me lo quite, pero no he ganado más en mi vida, y de manera más fácil. El problema es la clase media, pero la clase alta, Chávez pacta con la clase alta, y Chávez pacta con el ejército. A la clase alta le da negocio y el control cambiario fue el mejor negocio para la clase alta de Venezuela. Fue un drama para la clase media, pero la clase alta se forró exportando e importando. Pero y si conoces un poco eso, se forró. Claro, la clase media no podía jugar, no tenía ese juego, ¿no? Y con el ejército le dijo, vale chicos, vamos a ello, quedaros con la construcción de viviendas populares y os podéis congelar un poquito, barra libre. Y luego ocurre lo siguiente, que fue la época de la bonanza del petróleo, de ese precio. No sé si sabéis, la constitución venezolana, desde tiempos inmemoriales, no con Chávez, la anterior también, fijaba que el gobierno, cuando hace los presupuestos generales del Estado, fija un precio estimado del barril del petróleo para el año siguiente. Imaginemos, 2018 dice el precio del barril del petróleo, el año que viene va a estar a $90 el barril. Lo que falle, si el precio está por debajo, mala suerte. Pero si el precio está por encima, ese gap que hay entre el precio estimado y el precio real, lo maneja directamente el presidente. Es firma del presidente. Eso lo hacía Carlos Andrés Pérez, Chávez, tal, tal. Las misiones, las famosas misiones. O sea, parte de la historia es que cuando Chávez llega al poder después del golpe de Estado, se dan cuenta que con el Estado occidental, impuesto, tal, corrupto, no podía hacer nada. No funcionaba eso. Entonces se inventan las misiones. Y las misiones se financian fundamentalmente con ese cheque petrolero. Pero eso generaba también mucha corrupción, porque permitía, como era arbitrario, era muy fácil robarse la pasta, ¿verdad? Es un sistema muy perverso, porque el petróleo altera toda la raíz. Venía ya de un sistema muy corrupto, se corrompe más, y luego, ahora hay una realidad. No es tanto el bloqueo estadounidense, que también lo es que es una combinación de factores. Es economía destrozada, excesiva dependencia del petróleo, que no solamente está produciendo un 30-35% menos que antes, es que el precio del petróleo se ha ido al piso. Se ha caído, ya no tiene el cheque petrolero, ¿sí? La presión externa, lo de Colombia, por eso habíamos planteado el tema de la frontera, porque es bien interesante. Yo sé que el tema está en Venezuela, pero es que la frontera es súper interesante, porque los intereses ahí están muy claros, ¿sí? Hay un tema geopolítico, como tú decías, internacional, un cambio radical en la región. ¿Cambió en 2 años? Trump es el mal, es que es dinamita, es brutal. Se ha vuelto a la doctrina Monroe más dura. Y más chabacana más todavía, adhesivo, ¿no? Tener en cuenta, la persona que ha decidido Estados Unidos para gestionar el problema venezolano, el alto cargo nombrado, bueno, alto cargo no, porque es un a dedo, ¿no? El delegado de Estados Unidos para la crisis venezolana es el mismo que estuvo juzgado por ir en contra. Es la misma persona que montó la contra. Es que manda narices. O sea, es volver a los 80 de una manera. Entonces, esto no. Oye, el mismo que metió también en Honduras, que metió también ayuda. Y lo que ha planteado Uruguay y México, solamente por meterle un poco de racionalidad a la cosa, es, claro que tiene que haber elecciones inmediatas. Uruguay y México no han dicho que Maduro siga tranquilamente. Uruguay y México han dicho, esto no funciona. Tiene que hacer elecciones legítimas, fiscalizadas, tal. Pero ese es un problema de los venezolanos. Tenemos que ayudarles a que lo hagan. Pero no se puede hacer. Yo creo que está claro que en Venezuela sí hay una crisis de legitimidad real, porque Guaidó se ha hecho antes, Guaidó no se ha proclamado en plan chorra, no es tan chorra el plan que tiene Estados Unidos, porque esto lleva desde que estaba Clinton de secretaria.
Guaidó, la Constitución Venezolana dice que el jefe del Parlamento puede declararse presidente interino en el caso de que el presidente haga dejación de funciones. Sí. Entonces, eso es considerado que hace dejación de funciones y se ha pagado por eso. O sea, tiene cierta legitimidad. O sea, no es bueno, ha buscado un buen camino. Pero no ha dejado las funciones Maduro, es absurdo. Maduro está gobernando. Es una cosa que no te guste como gobierno. Lo que pasa es que han creado una crisis de legitimidad real. Sí, sí. Y por eso se puede justificar la convocatoria de elecciones o, en su caso, una política agresiva que si no es una atención militar. Pero no es un plan chorra de uno que se porta por cama porque sí. O sea, tiene una vía legal, constitucional, que la defiende. Otra cosa es que si está justificado o no. Pero la vía legal existe. No es un otorgamiento totalmente bueno, legítimo. No, pero esto son lo que se llaman golpes de Estado parlamentarios. Sí, hay un artículo y te agarras a él como la vida. A mí me parece un golpe de Estado, pero es un golpe de Estado, te quiero decir. Ahora el proceso. ¿Es un golpe de Estado? Bueno, no hay alzamiento militar. Tú imagínate en España Casado ha dicho que, ¿cómo era? Que Pedro Sánchez era un ocupa y era un usurpador. Bajo era legítimo. Ilegítimo. Bajo el mismo principio, Casado, o ¿cómo se llama el niño este? Rivera, podrían haber estado proclamado presidentes. Si tienes un presidente ilegítimo y usurpador. No, pero es que, vamos a ver, yo en principio nunca he dicho que se haya proclamado en plan chorra. No es un término de legitimidad. No, desde mi punto de vista no tiene ninguna legitimidad porque incluso aunque la Constitución venezolana contemple eso se tendría que hacer a través de las instituciones. Eso se tendría que hacer a través del Parlamento. En ningún caso, esto es como si pusiéramos un acto después. Se lo autoprogramamos en la calle y después hizo un debate. Lo ha hecho el Parlamento. Esto es lo mismo que si Puigdemont se presenta un día en Barcelona en una de las supermanifestaciones y se proclama presidente de Cataluña y de paso el resto de España. Como es que no hay nada legal que lo avalaría, no, pero en este caso sí lo hay. No, pero vamos a ver, no hay nada legal que avale que un presidente se pueda proclamar en una plaza delante de sus manifestantes. Eso no lo dice la Constitución venezolana. La Constitución venezolana, como bien has dicho tú, dice que cuando hay dejación de funciones por parte del presidente, que no la hay, ese problema, que no la hay, a través del proceso parlamentario, o sea, no se dice las instituciones quedan abolidas y entonces nos vamos a la calle y nos autoproclamamos, entonces es cuando se puede iniciar ese proceso de proclamación del presidente del Parlamento. Solamente 3 meses. Claro, lo que decir es que tenemos que encontrar un hueco, esto es legal, popular. Solo por esto por un lado, por eso digo que no digo que sea chorra, sino que es absolutamente fuera de todo procedimiento democrático y de todo procedimiento institucional, lo cual le quita toda legitimidad. Pero dando un barniz toda de legalidad. Ya, pero sí, bueno, pero este barniz es una justificación simplemente para, insisto, justificar una estrategia que estoy de acuerdo, se ha ido fraguando con mucho tiempo y una estrategia que realmente responde a otros intereses. El que lo consideremos de extrema derecha o no de extrema derecha, bueno, no deja de ser más o menos anecdótico, por decirlo de alguna manera, pero dentro de este partido hay muchos grupos, como dentro de todos los partidos hay muchos grupos, y algunos de ellos, desde luego, de Internacional Socialista no tienen nada, en el supuesto de que la Internacional Socialista estuviese viendo alguna legitimidad en cuanto a derecha, izquierda, no sé qué, porque Carlos Andrés Pérez, que has comentado, de la Internacional Socialista... Pablo Escobar fue miembro de la Internacional Socialista. Por eso digo, entonces sería la historia. Pero después hay un tema que tú has comentado, que es el momento geopolíticus. Yo creo que hay un momento económico que es muy importante y que en gran medida justifica lo que está ocurriendo en Venezuela, que es la política de Estados Unidos. Desde mi punto de vista, en este momento, la única política que tiene Estados Unidos y Trump es su mejor comercial, es la política de la inestabilidad. Es decir, Estados Unidos tiene una economía de inestabilidad, tiene una economía que su principal valor añadido es la inestabilidad global. Cuanto más conflicto, cuanto más inestabilidad, cuanto más guerra, mejor le va a Estados Unidos. De hecho, los indicadores económicos de Estados Unidos... Guerras, etc. Claro, es un movimiento cíclico y ahora estamos en este movimiento cíclico, después de la época de Obama, porque no solo es Venezuela,
son todas las historias, está rompiendo todos los tratados habidos y por haber, está generando todos los conflictos posibles, le da igual que sea con Corea del Norte, que con Rusia, que con quien sea, pero esto es bueno, no, no es una cosa casual, no es que el tío esté tarao, que puede estarlo también, sino que realmente está sirviendo a los intereses económicos de su país y lo está haciendo con una eficacia tremenda. Y dentro de este juego está Venezuela. Y Venezuela le interesa porque es un conflicto muy importante y no olvidemos que es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. No, no nos estamos jugando cualquier cosa. Entonces, realmente, el poder acceder a esas reservas, el poder controlar esas reservas de alguna manera, como realmente era el objetivo en Irak, es algo realmente importante para la política de Estados Unidos. Entonces, hay un momento geopolíticus y hay un momento economicus realmente importante en un momento en que la economía de Estados Unidos se está viendo desbordada y sobrepasada por otras economías que son más productivas, más innovadoras, más eficientes, etcétera, etcétera. Es un poco sembrar el caos en la periferia para favorecer el centro. Claro, cuanto más el núcleo, a nivel político, económico, político, cuanto más conflicto, mejor me viene a mí. Porque mi economía es una economía del conflicto. Lo paradójico de estos dos países, ¿no?, que están en, como en ese conflicto en la frontera, que son Colombia, Venezuela, dos países que a priori son en este momento lo más antagónico que hay, ¿no? Uno es la extrema derecha, el otro es la izquierda y con políticas totalmente distintas, pero que a la vez han llegado a asemejarse tanto con su arbitrariedad, cada uno en su punto, son muy semejantes, con el olvido totalmente hacia el pueblo que supuestamente están defendiendo, con unas políticas hacia sus recursos económicos, también que están destrozando ambos con sus políticas, están destrozando sus países y están destrozando sus regiones. Entonces es como ver que esos extremos se están aniquilando mutuamente de alguna manera y eso todo eso que está hirviendo ahí está siendo perfectamente aprovechado por Estados Unidos y por todos los que tienen intereses ahí en ese momento, pero al final son dos sistemas que a su vez están totalmente contaminados por la corrupción, contaminados por, o sea, no pueden funcionar de ninguna manera, o sea, suceda lo que suceda y pase lo que hay gente que está intentando hacer cosas por un lado, intentando hacer cosas por el otro, pero está ya tan enraizado, tan metido en el ADN de todos de esos gobiernos que realmente, o sea, ¿qué hay que hacer para que eso cambie, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que pueda realmente salir otra posibilidad de todo esto? Entonces es, o sea, yo llego a la pregunta realmente, o sea, ¿existe una solución para Venezuela en este momento de no ser invadida, por ejemplo? ¿Existe, hay algo que la diferencie de lo que pudo pasar con Irak o con Siria o con Libia o con todos los ejemplos que podemos tener? ¿Hay algo que realmente pueda girar y que no llegue a suceder eso? Yo creo que sí. Una selección. No, yo creo que no. Pero que básicamente ha podido Venezuela. No, yo creo que esto es muy rápido, porque sí, si no, uno, el tema este de la legalidad y tal, visto también desde fuera, ¿eh? Pero yo me traje, en uno de los últimos viajes que hice a Venezuela, un periódico que lo tengo ahí en casa, yo vivo aquí en Cisneros además, con las últimas elecciones a la Asamblea Nacional, que era el 80% de los votos eran en contra de Maduro. Maduro tuvo un 20%. ¿Qué hizo Maduro? Que es un señor que está... A mí me da pena Maduro, ¿eh? A veces le ves en la televisión, es un señor que da un poco de pena. Montó la Asamblea Nacional Constituyente. Es como si aquí Podemos ganar el Parlamento Regional y Rabia dice, coño, como no me gusta, monto otro Parlamento. Eso es público. O sea que toda la legitimidad está por la borda, ¿vale? Y la Constitución reconoce ese procedimiento
que es el que aprobó, pues para nombrar a este señor presidente, que puede ser correcto o no correcto, pero el Tribunal Supremo, por ejemplo, de Venezuela, es 100% chavista, o sea, está controlado por el gobierno. Es un punto número uno. Punto número dos, comentabas el tema de la unicidad de puntos de vista de medios de comunicación. Yo, coge un avión, vete a Caracas, y sin salir del hotel, que yo hago esta broma con mis amigos, es que con Zapatero, ¿no? O sea, Zapatero debe ser verdaderamente tonto, porque tú te vas a Caracas, te metes en el hotel a las 6 de la tarde, estás 2 horas viendo la tele y te das cuenta, hay, eso es como lo del régimen de Alemania, o sea, todos los canales los ha comprado a Capriles, a esta gente, es como Gran Hermano, o sea, es una cosa de locos, es algo indefendible. ¿Cómo nos está llegando la información en todos lados? Pero, o sea, aquí tenemos diversidad, aquí no podemos reunir, en Caracas también te puedo reunir. En La Habana, no sé si podrías montar sí, este foro. Sí, perfectamente. Criticando al gobierno. Perfectamente. Es un mito de los que no habéis ido a La Habana porque sí, vamos, sin ningún problema. Y luego ya otro punto, bueno, otro punto de que has comentado. Hay una frase que me gusta mucho decir a mí, que la historia explica las cosas pero no las justifica. O sea, el hecho de que Allende le hicieran un golpe de Estado explica que en otros sitios la izquierda haya dado golpes de Estado. Hay que recordar que Chávez intentó dar un golpe de Estado, pero eso no lo justifica. Sí, pero no, o sea, que la revancha no llegó al poder a través no llegó al poder, pero intentó, no, pero no, pero lo intentó. Ya. Pagó 10 años de cárcel, sí, o sea, que está dos años. No, no, ya, pero dos años encarcelado, luego tuvo inhabilitación para presentarse. Pero que no me vale la, oye, esto se justifica porque no, pero lo que creo que estaba explicando es el injerencismo. Lo que estaba hablando Miguel no era de golpe de Estado o no, es el tema de la injerencia. Y el último punto, que es, yo creo que hay un caos, esto ya es un tema de ideología o de... En mi opinión, Estados Unidos lleva como 25 o 30 años que no hace nada en Latinoamérica. O sea, está volcado en Asia, volcado en Oriente Medio. En Latinoamérica están, no tienen actividad. Y ahora, este es el primero, y yo soy el primero también que me da miedo, porque Trump es un tío que da miedo. Esto es un mito, pero perdóname si ahí te tengo que mirar. Hay un mito, eso lo difundió mucho el expresidente de la OEA, no Almagro, el delincuente que está ahora, sino otro chileno, se me olvidó el nombre. Fue el que dijo: qué suerte que Estados Unidos está concentrado con Asia porque así ha dejado a América Latina tranquila. Eso es un mito. Es decir, no hubo intervención militar directa en los últimos 20 años. 20. O sea, hasta el año 91, de hecho la última intervención en Haití, podríamos cifrarla con Clinton. O sea, que no es tan lejano. Pero las empresas multinacionales y los agentes estadounidenses han estado metidos hasta el cuello. Toda la política de Uribe en Estados Unidos se llama Plan Colombia, firmado por Bill Clinton y desarrollado durante los últimos años, con intervención no solamente militar, o sea, agentes militares, bases militares estadounidenses, sino con formación de cuadros colombianos, etc. El mito este de que no había intervención estadounidense, hombre, no ha sido como la de Irak, es cierto. La invasión de Panamá, de Granada o de Haití, porque la invadieron, pues llevamos unos tiempos, pero es difícil defender que la salida del expresidente de Paraguay, me caiga bien o mal, fue casual. El golpe de Estado parlamentario, que por cierto ahora hay presidente, que apoya a Guaidó. Es difícil defender que el secuestro del presidente de Honduras en la noche, en el Palacio Presidencial, en pijama, subirlo a un avión y llevarlo fuera del país, no tuvo nada que ver con Estados Unidos. Es difícil. O sea, que Estados Unidos también aprende. Ahora no ha metido a los aviones directamente a invadir. Primero, está forzando a Colombia. Colombia tiene un presidente enajenado absolutamente, que a poco que le pongan la mecha. Yo sinceramente creo que la invasión, si no ocurre, la invasión colombiana, porque yo creo que Estados Unidos se atreva a meter directamente militares a Venezuela, lo descarto absolutamente. Pues que ahora funciona por terceros, claro, países. Por terceros. Pero mi única esperanza es que los militares colombianos, como son tan corruptos y tienen tan poca gana de trabajar, porque los militares colombianos les interesa la guerra, porque hay que alimentar a 600.000 soldados. ¿Tú sabes el negocio que es eso? Eso están robando dinero como locos, desde hace muchos años. Pero no quieren mucha guerra. La justa. El ELN y tal, para una escala... Pero no mucha guerra, no me compliques. Una invasión ya es una cosa más complicada. ¿Y Brasil? No, Brasil. El ejército brasileño es una cosa muy, muy extraña. Yo he oído hace unas semanas que hay mercenarios en las fronteras de Brasil y Colombia. Mercenarios sí, claro, y paramilitares. Mercenarios pagados por Estados Unidos, que no sé si están entrenando o algo. Pero así no invade Venezuela. Eso es, no, pues tampoco. O sea, el ejército bolivariano es un tocho, ¿eh? O sea, no es un ejército cualquiera. Es también un poco elástico, pero yo les estoy preparando.
desde hace rato. Sí, claro. Yo desde luego... No, la milicia es una aclaración. Las milicias se formaron en 2002. Después del golpe de Estado, yo entrevisté al viceministro que organizó, viceministro de Chávez, que organizó las milicias armadas en el año 2003. Pero no está reforzándolas en cada ciudad. Simplemente las han reentrenado, pero en Caracas, especialmente en Caracas, pero en toda Venezuela hay milicias desde el año 2003, porque ya le dieron un golpe de Estado, entonces formaron a su gente y la armaron. Eso no es que ahora estén sacando las armas, siempre han tenido acceso a las armas, siempre han estado formadas, es un sistema terrorífico, pero que lo hicieron en autodefensa, según ellos, después del golpe de Estado, ¿no? Eso es lo que muchos años. Yo, un poco con lo que decías de los últimos 25 años y Estados Unidos en Latinoamérica, yo creo que realmente lo que ha ocurrido, tú lo comentabas antes, que también había un momento geopolítico en el que ha habido toda una serie de cambios en los últimos 20 años en distintos países latinoamericanos, digamos, más tendentes a la izquierda, y en muchos casos, esto tiene que ver con Venezuela, el dinero venezolano ha sido el que ha facilitado en muchos casos la estabilidad de algunos de esos gobiernos. Paco comentaba cómo el dinero venezolano ha mantenido el proyecto cubano durante mucho tiempo, y en el momento en que se ha caído eso, Cuba pues lo empieza a pasar muy mal. Pero de la misma manera, pues ha estructurado, cuando se quiso estructurar esta famosa Alianza del Alba, la creación de un banco latinoamericano que nunca llegó a salir adelante, pues con Correa en Ecuador, con Lula. Otra cosa es después que algunos de esos teóricos gobiernos de izquierdas eran auténticos sátrapas, ¿eh? Pero esto es otra historia distinta. Ahora bien, yo estoy totalmente de acuerdo que no se va a producir una intervención directa en Venezuela. Yo creo que no es interesante. Estados Unidos no se puede permitir, sobre todo, mandar tropas americanas, y efectivamente los países del entorno, los países más cercanos, no creo que tengan un ejército preparado, incluso. No, Colombia lo tiene, preparado lo tiene, pues tiene. Técnicamente, sí. Una cosa es plan, combatir, no, el plan Colombia, 60, el plan sí. Colombia hizo vale, un ejército brutal, puede ser, lo desconozco, hombres, bien pero formados, mi idea es que no tendrían suficiente capacidad y que además se produciría una escaramuza que ahora mismo yo creo que no interesa a nadie, porque deslegitimaría la intervención. Entonces creo que se va a producir más ese estar minando permanentemente el régimen, estar proyectando las debilidades, y sobre todo teniendo en cuenta que también el Maduro hay veces que se las pone a huevo, vamos. O sea, a veces. Si joder, se callase, o sea, la cuestión es. Pone a huevo todas las mañanas. Trabaja por la mañana. La cuestión es que hasta cuándo va a poder seguir, cuánto sufrimiento hay, hasta cuándo se va a poder seguir aguantando este sufrimiento. De todas maneras, ahí está comiendo el discurso. Una sola cosa. Yo llevo escuchando que Venezuela se está muriendo de hambre desde hace 5 años. Sí. No es muerte de hambre, pasándolo mal, sí, o no. Pero a ver, en América Latina hay un máster en pasarlo mal. Bien, vale. La gente sabe pasarlo mal. Sí. Que no es lo mismo que aquí. Vale. Hace 5 años que estoy escuchando que está desabastecido. Hace 5 años que estoy escuchando que no hay medicina. Es verdad, hay desabastecimiento y falta medicina. Pero algo debe haber. Bueno, como no lleva décadas también. Sí. Por otra parte, a ver si lo tenemos en la frontera sur y lo tenemos en... Sí, la pobreza, y la tenemos sí. No digo, pues no comes también el discurso de ya, que hay una situación haitiana en Venezuela. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que precisamente cuando tocas ese punto, creo que cuando es cuando hay que empezar a repartir responsabilidades. Es verdad que hay una responsabilidad de ese bloqueo externo, de esta presión de Estados Unidos y demás, pero es una auténtica vergüenza que un país con la riqueza bestial que tiene Venezuela, y que durante mucho tiempo ha estado ingresando a expuertas, no haya conseguido desarrollar una serie de sectores productivos mínimamente eficaces, no haya conseguido estabilizar determinados programas. Pero en cambio Venezuela, como México, como otros países, ha sido tierra de enriquecimiento. Claro, y ha habido gente que se ha enriquecido, claro, y que ha ido allí y se lo ha llevado crudo,
y tal. Entonces, pero, es lo que tenemos que cuestionarnos cuando hablamos de país rico y de pueblo rico. No, pero estás señalando en realidad. Espera, lo que yo digo es que estoy totalmente de acuerdo contigo, y esto que hemos criticado a otros países donde hay gente que se ha estado enriqueciendo mientras había otra gente que se estaba muriendo de hambre, resulta que viene un gobierno supuestamente revolucionario, supuestamente de izquierda, supuestamente que va a distribuir la riqueza, supuestamente, y produce exactamente... Pero, distribuyó riqueza hasta que se le acabó el chorro de petrolero. Es decir, hay un informe de Standard & Poor's. Hay un informe de Standard & Poor's. Sí, que... No es sospechoso tampoco de ser tal. Que señala cómo los dos estratos más bajos de Venezuela aumentan en ingresos el 600 y el 800%. Y lo que genera es una masa... Yo escribí un reportaje hace años que se llamaba La Revolución Capitalista. Mm. Es una idea de Chávez. Mm. Porque generó un mundo de consumidores. Mm. De consumidores brutales. O sea, porque de pronto gente que no tenía dinero... yo viví esa época. Cuando Chávez estaba vivo, que no es Maduro. Mm. Cuando Chávez estaba vivo, ya hace el primer programa de vivienda, funciona bien. Entonces dice, bueno, ahora hay derecho a tener nevera y cocina nueva. Y eran los mega almacenes del gobierno donde tú comprabas a precio de chiste. Espera, lo siguiente es el fue. Problema, lo siguiente, esto es lo que han creado una economía. Claro, subsidiada. Eso es lo que te voy a decir. Lo siguiente fue aire acondicionado y televisor Y entonces, la gran crítica al chavismo, a Chávez. No a Maduro, es que yo creo que son dos cosas diferentes. Hombre, como no aprovechas entre 2004, digamos, porque recuperarse del golpe de Estado costó mucho, 2005, entre 2005 y 2010, 2012, para generar algo que estaba en el programa, que era una economía alternativa no dependiente del petróleo. Y no se hizo nada. Ese es el drama. Ese es el drama. Yo ahí estoy absolutamente de acuerdo. Pero lo otro era... Pero que se redistribuyó. Sí, se redistribuyó, pero no sirvió para nada. En términos de política económica, esto es un desastre. Sí, o sea, una cosa es que tú generes un supuesto bienestar social ficticio subsidiando todo tipo de bienes de consumo. Ya no solo los bienes más básicos, sino... Bueno, si quiero más cosas, se mejoró la salud ha habido programas interesantes, pero esto no ha tenido ninguna base sólida, ninguna estabilidad desde el punto de vista económico. No tenía posibilidad. Lo que pasa es que el drama, por otra parte, es que los defensores de la libertad, de la democracia y de la economía, que están criticando ahora todas las situaciones de Venezuela, no van, si llegaran a cumplirse, o sea, González Pons o Rivera o toda esta familia o la derecha, la oposición en Venezuela, no se van a dedicar a potenciar la economía de tal. El modelo económico que tienen ellos es otro desastre. Totalmente de acuerdo. Entonces, esto duele mucho. Totalmente. Duele mucho. Pregunta quién es el mayor vendedor inmobiliario en Madrid en este momento, la familia Capriles. Son familias muy... De verdad. Son familias tremendamente poderosas, con muchísimo dinero, pero igual que la familia colombiana, igual que tal. Y esto no han perdido. Llevan haciendo el plan B hace mucho tiempo. Cuando vivía en Panamá, los barrios ricos de Panamá crecían a punta de dinero venezolano. Le llamaban los barrios de Panamá a los barrios que estaban vacíos. Torres y torres de edificios compradas por clase media alta acomodada, haciendo el plan B y sacando dinero, y comprando pisos como locos, pero como chulos, una cosa. Y además, de hecho, elevaron los precios de Panamá de una manera ilógica, porque a mí le pedían un millón de dólares por este piso. $1,000,000, ¿no? Tal. Reventaron los precios, ¿no? Sí. Y lo que duele mucho es que nosotros, los pobres de aquí y de otros lados, estemos discutiendo y podamos salir en defensa de que es que Maduro es muy malo y González Pons está siendo adalid de la democracia de tal. No, eso ya es el problema. Eso ya es lo más triste. No, es más grave lo del presidente del gobierno. Una cosa más, si se va a casa de Rivera, el problema es hacer parejas. Quiero decir, el criticar a Maduro no significa estar de acuerdo con González. Claro, Esto son dos cosas distintas. Sí. Es válido y perfectamente legítimo criticar a los dos. Perfectamente. Sí. De hecho, es como... Es muy sano. De hecho, algunos lo llegamos a hacer. Por eso. Oye, en este caso...